Muchísimas gracias, Monseñor Jesús Castro Marte, rector de la Universidad Católica de, de Santo Domingo y, y obispo. <laughs> sí, eh, él eh, también, uno de los obispos más jóvenes, creo que el más sí, joven. Sí, uno de ellos. <laughs> sí, nativo de, de Guerra, tiene 24 años como sacerdote y, como tú has dicho, uno de los obispos más jóvenes con que. Sí. Cuenta la Iglesia Católica Dominicana. Gracias por su presencia un día como hoy, que está dedicado a la Virgen de la Alta Gracia. Pero como señalaba Adalberto, vamos a empezar por esa pastoral que ha tenido como tema este año las condiciones y la situación en que viven los jóvenes de República Dominicana. Adelante. ¿Cuáles son las preocupaciones <laughs> de la iglesia en sí. ese sentido? No, en primer lugar, le quiero agradecer esta invitación a este programa tan escuchado por el pueblo dominicano. Primeramente, tiene que haber un antecedente, yo lo ubico histórico, del Papa Francisco, que ha tenido una gran preocupación por la juventud. Inclusive, el Papa Francisco ha llegado al extremo de convocar un sínodo dedicado totalmente a los jóvenes. Y ahora en este preciso momento tiene un encuentro mundial en de la juventud en Panamá. Entonces los obispos dominicanos vieron esa realidad tan preocupante y decidimos escribir sobre las dificultades de la juventud. La carta pastoral comienza a hablar del concepto y la etapa de un joven y generalmente habla a nivel cultural, a nivel social, pero también la preocupación en este mundo contemporáneo de la juventud, que es un proceso de cambio. Pero nosotros como iglesia, hay un, una parte que llama concepto pastoral que le estamos ofreciendo a los jóvenes, principalmente en los centros educativos que tenemos, las instituciones que tiene la iglesia que están a favor de la juventud. Porque observamos que los jóvenes están pasando por momentos muy difíciles, por momentos de crisis, y la cultura que se está viviendo hoy es mucho anterior a la pasada. Es decir, uh -huh. que ahora a la juventud hay que ofrecerle. ¿Cuáles otras son las cosas? principales dificultades que ustedes observan que tiene la juventud para Mira, hoy en día? Hay que comenzar, primeramente, por el vicio, que no podemos olvidar de eso. El mundo de la droga, principalmente en los sectores populares, que le ofrecen como si fuera arroz. Y los centros también de diversiones, que en sí no hay un espacio para el crecimiento de la juventud. Y por eso, los centros educativos, los centros en como Infoté, que le ofrecen carreras de crecimiento a la juventud. Hay que buscar medio de ofrecer a la juventud no simplemente eh, teoría, sino facilidades. Bueno, yo te voy a poner varios ejemplos. Partiendo yo como rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, nosotros hemos diseñado varias carreras como diseño interior, licenciatura en comunicación digital y comunicación social y publicidad que a los jóvenes constantemente les gusta. Y hemos decidido junto al Ministerio de la juventud, ofrecerle becas de un 100% a aquellos jóvenes que califiquen en nuestra Universidad Católica. ¿Por qué? Porque hay que ofrecerle, porque están viviendo momentos de crisis, de violencia en los barrios, crisis de identidad, crisis de aceptarse por esta, la etapa que está viviendo, principalmente de los antivalores que le están envolviendo a la juventud, que a veces no ven facilidades y medio para ir creciendo. La, las drogas, usted mencionaba las drogas, uh -huh. y justo en este momento el país está discutiendo el problema sí, del sí, narcotráfico sí. y del microtráfico. Sí, sí, sí. ¿Los jóvenes son víctimas o victimarios de la droga? Las dos cosas, es decir, que los jóvenes ahora en los barrios le ofrecen como un medio también de sobrevivencia, y ellos también la venden, la consumen. Porque ya el mercado de la droga ha cambiado en República Dominicana. En los años 70 era droga por dinero. Ahora dejan una porción de droga para distribuirlo en los barrios. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque van habituando a los jóvenes al consumo de ese vicio. Y llega un momento en que la situación se pone que no se puede controlar. Por eso le hacemos. ¿Y qué ha, qué ha fallado? Que las autoridades no han podido controlar eso. Mira, hay muchos factores. ¿O no han querido. Hay muchos factores, comenzando lo, lo que tienen que ver principalmente las autoridades. Porque en un sector como el Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, las autoridades saben cuáles son los puntos donde se con, consume y venden droga. Lo único que hay que apretar y tratar que aquellas personas que tienen que vigilar por el consumo de la droga, que sean personas éticas, personas con unos principios morales, jóvenes con cierta capacidad de conciencia social, porque no es cualquier persona que puede bregar por el control de la droga, sino tiene que tener unos principios. Y cuando hay unos principios éticos, no se dejan viciar y no convierten el consumo de droga como un negocio cualquiera. Porque sí. se ha convertido en un negocio. Se habla mucho eh, de que los jóvenes no tienen oportunidades uh -huh. en las comunidades donde viven. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión, sobre todo en el caso suyo, uh -huh. Monseñor, que usted está en constante contacto con jóvenes con, desde sus funciones sí, como sí, rector? Sí. Usted está todos los días en contacto con la juventud. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es su visión acerca de eso que se dice, de que hay falta de oportunidades en, sí. en los barrios, en el país entero? Sí, a veces la República Dominicana es un poquito pesimista en el sentido de decir que no se le ha ofrecido oportunidad. Yo pienso que se le ha ofrecido, pero no la cantidad de oportunidades. Por ejemplo, los jóvenes se le ha ofrecido medio de estudio. Por ejemplo, tú vas al centro de Infoté, ahí tuve cantidades de jóvenes que están estudiando, haciendo cursos cortos de electricidad, eh, de hotelería. Las mismas universidades le ofrecen becas a los estudiantes y centros educativos, pero pienso que hay que ver la realidad que ellos están viviendo en los sectores, principalmente en la parte nocturna. En la noche, todo un barrio de la capital, y eso parece un semillero de muchos jóvenes caminando, viviendo una vida nocturna media extraña. Y ahí que nosotros, como instituciones, como iglesia, sociedad civil, tenemos que buscar los medios. ¿Qué le estamos ofreciendo a la juventud en la vida nocturna? Porque generalmente los jóvenes, tú vas a un barrio de la capital a mediodía, a las 3 de la tarde estamos en el barrio uh -huh. tranquilo. Pero hay otras cosas, sí. eh, Monseñor, que lo, lo revelan las estadísticas. Uh -huh. Mire, la mitad de los jóvenes que deberían estar haciendo el bachillerato uh -huh. han desertado sí, 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 sí. de la escuela. Y las causas son múltiples. Pero una de ellas que predomina casi siempre es la precariedad sí, sí. económica de su familia. Sí, Algunos sí, sí. tienen que dedicar a trabajar, otros simplemente eh, eh, no tienen con qué. Eh, con, eh, seguir en la escuela sí, que implica sí, sí. un gasto inclusive de transporte algunas escuelas sí, los liceos sí, sí. quedan lejos sí, a veces sí. la escuela básica está más, más cerca de donde vive la gente pero los liceos en, en barrio de la capital y en pueblo del interior le quedan retira, retirados a, lo, a los jóvenes hay que pagar pasaje mm. y no se tiene a veces ese dinero no cree usted que ese contexto de pobreza de escasez económica influye en que se reproduzcan otros males. Mira, la República Dominicana está viviendo un proceso que se llama tanda extendida, que generalmente ha llegado a muchos sectores. Este, están hablando casi de un mi, millón y pico, millón y medio de estudiantes que están en tanda extendida. Y se han construido muchas escuelas. Pero hay que buscar el mecanismo, cómo integrar a muchos jóvenes, principalmente en los campos. Al proceso de la educación. Porque también, como le dije al principio, el pesimismo a veces nos envuelve a nosotros, pero se ha construido a tanto sí, escuelas. A nivel de la educación media o media, secundaria, sí. ahí se ha hecho muy poco. Ahí se ha hecho muy poco y lo, y lo demuestran los mismos datos. Sí, sí, de los sí, datos sí. que yo estoy mencionando: que el 51% de los muchachos con edad de estar en la secundaria no lo están, han desertado de la escuela. Es una evidencia y una de las razones es eso. Hay lugares, eh, Neiva, por ejemplo, Neiva, en la ciudad de Neiva hay un liceo, pero a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, donde están muchas comunidades, sí. no existe ese liceo y hay que bajar ahí. Y los que viven en el pueblo, ocupan las aulas primero, sí, sí, sí. que es lo que viene. Entonces, son realidades materiales concretas. Sí, sí, sí. Ese problema no se ha resuelto en situaciones como esa Miren... Es un problema que tú has manifestado en varias comunidades, que hay, como decimos los dominicanos, uh -huh. meterle diente, meterle diente a esa situación. Pero ahí hay varios factores, por ejemplo, la sociedad civil, la iglesia, la junta de vecinos, tratar de unirse para preocuparte por lo más sensible que tenemos, que es la juventud. Porque si la juventud no se le ofrecen los medios para estudiar, van creando esos vacíos y esas dificultades en los sectores más populares. Pero cuando un joven tiene su mente ocupada, está estudiando, está en un proceso de formación, van formando lo que se llama conciencia. Por eso yo le hago un llamado principalmente a esos lugares que los liceos, la escuela, queda a cierta distancia, buscar un mecanismo creativo. Para que los hombres tengan el espacio de la formación, por ejemplo, los politécnicos. En un pueblo como San Juan, otra provincia, Las Piña, San Pedro de Macorís, tienen que bañarse de politécnicos para que los hombres tengan ciertas habilidades, uh -huh. principalmente técnicas, porque en nuestro país no necesitamos necesitamos profesionales, pero a veces un técnico, un electricista, un zapatero, que son cosas prácticas de diario vivir, y a los jóvenes hay que ofrecerles, porque así ellos van buscándose un poquito económicamente. Es, es verdad que tú dices que hay cierta distancia, hay que buscar los mecanismos, y entre todos, juntos, podemos, y con las autoridades en conjunto, podemos lograr muchas cosas. Sí, eh, monseñor, en este, eh, fuera del ámbito de lo que es la juventud, uh -huh. el país... Eh, y los medios de comunicación lo reflejan, uh -huh. tiene la preocupación en el orden institucional uh -huh. de que en el aire se respira uh -huh. a presto de reelección, uh -huh. de subvertir lo que es la constitución de la república, modificarla otra vez para permitir por segunda vez que la misma persona eh, pueda ser repostulada. Uh -huh. eh, es tradición de la iglesia. Que para el 21 de enero eh, lanzan siempre uh -huh. una pastoral de orden más bien espiritual, eh, con temas como este, como de la juventud o, o el medio ambiente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la pastoral del 27 de febrero se ocupa eh, eh, de, 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 temas de, de, de temas más terrenales, vamos sí, sí, a decir. Sí, sí, sí. Pero usted. Como obispo, ¿tiene una percepción, una posición sobre qué es lo que le conviene al país? Mira, generalmente estamos en un país y en toda América Latina, en el mundo entero, en lo que se llama proceso democrático. ¿Y qué quiere decir la democracia? Un gobierno del pueblo. Pero generalmente, y lo voy a ser sincero, el tema de la religión va creando divisiones en cualquier país. Y por eso tenemos que ser prudentes, porque nosotros tampoco podemos motivar las divisiones en cualquier pueblo. Lo que yo pienso es que se tiene que buscar un consenso muy serio, que no simplemente que el tema de la modificación de la constitución, porque cada cual tiene su derecho. El presidente tiene su derecho. Aunque lo... sea violando la constitución. No, no, nunca violando la constitución. Es decir, cada cual tiene su derecho de elegir, de proponer cosas. Pero yo le hago un llamado a la prudencia. A la prudencia. Que si este momento histórico que está viviendo la República Dominicana es necesario por un tema de religión modificar que lo piense, que lo analice bien, para no producir división en el proceso democrático. Por eso, el tema de la religión es un tema muy espinoso, pero encima de todos los criterios, encima de todo lo que puede conllevar todo eso, que practiquen el consenso, el mm. diálogo, y que la constitución no sea algo decorativo, sino que si, si va a producir un cambio en la constitución, que sea un consenso y que varían varios temas. Como dicen en los hoteles, muchas cosas incluidas, porque las leyes se van adaptando al mundo y, y necesariamente tienen que producir cambios, porque no es lo mismo una constitución de 1900. 19, la nuestra del 10, la fundamental. Por eso aunque que, se modificó hace cuatro por, por años. Hace ser, cuatro años, tres años, tres años. años. Por eso yo le llamo a la prudencia, a la prudencia, y que reflexionen, que mediten, para ver si la República Dominicana exige un cambio en la constitución tan pronto. Uh -huh. y, y que haya un consenso y un diálogo de todos los sectores. Bien. Pero Monse que no sea motivo eso solamente. Uh -huh. Señor, eh, usted estuvo mediando uh -huh. en el último de los, de los tantos eh, conflictos que han existido entre el gobierno, eh, los gremios del sector salud sí, sí. y los hospitales. Eh, y como consecuencia de eso se han parado los, los paros en los sí, hospitales. más sí, Está sí, ha mucho Dios. más tranquilo. Pero los problemas de salud que sufre la población van de mal en peor. La mejor evidencia sí. es ese balance que nos da el propio Ministerio de Salud Pública uh -huh. de que murieron casi 3.500 eh, recién nacidos. Sí, sí, sí. Eh, la mayoría de ellos por la baja calidad de los servicios. De que murieron casi 200 mujeres de parto. ¿verdad? De que se ha incrementado la muerte por rabia, la muerte por, 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 por eh, eh, enfermedades que pueden sí. ser prevenibles. ¿Cómo usted ve esta situación de, 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 de salud pública que se considera, eh, en donde se considera que predomina un desorden sí. y una falta de recursos increíble? Fíjese sobre ese tema, y gracias por la pregunta muy interesante, yo me pronuncié de una forma muy enérgica. Cuando vi la estadística y a la vez me escandalicé, mirando que niños y niñas mueren antes de nacer. Es decir, que eso, y en el proceso biológico, eso es en un país que tenemos progreso y desarrollo, no se puede tolerar. Y por eso hice un llamado, tanto y me uní a un llamado de un rector, del rector de UNIBE, a hacer un gran pacto y un diálogo. Específicamente sobre este tema. Tema porque los niños se nos están yendo de las manos. Y, no, y la estadística es escandalosa. Y por eso le hago un llamado tanto al Ministerio de Salud, al Colegio Médico Dominicano, que traten de plantearse esa realidad. Por ejemplo, asunto también de eso de rabia, que, que en el mundo de la posmodernidad, como en República Dominicana, persona en este momento histórico. Que se mueran de esa enfermedad. Es decir, que yo pienso que salud debe plantearse un diálogo sincero, debe abrirse algún pacto de salud. Yo sé que se ha logrado mucho. Y usted estará dispuesto a encabezar una sí, iniciativa. Sí. Mira, en para, ese sentido. No, no, yo soy, un pacto se salud. lo manifesté al Colegio Médico Dominicano y se lo manifiesto al Ministerio de Salud, que para el crecimiento del país. Y eso está dentro del pacto que se firmó, es decir, que el cuidado de los niños antes de nacer y la salud en República Dominicana, los hospitales están pasando por un momento muy de crisis. Puede ser un llamado al diálogo, ¿A esa crisis? A veces por reducción económica, a veces por supuesto quizá no, no le brindan la cantidad de dinero para enfrentar situaciones. Y hay hospitales que están, hay, no todas, porque hay muchos hospitales que aquí están en construcción, hay hospitales que tienen calidad, pero hay otras que están un poco, muy abandonadas, por falta de presupuesto generalmente. Sí. Sus aprendizajes en ese diálogo, diálogo con, con intereses, los intereses a veces de los médicos del Colegio Médico Dominicano. A veces no coincide la misma mm. visión sobre el sector salud que la visión que tiene desde la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Eh, ¿Podría eh, usted recrear aquí cuáles fueron eh, los aprendizajes, sus vivencias? Eh, mire, en primer lugar, escuchar, porque el mediador debe escuchar a todos los sectores. Y no cansarse de escuchar, porque llega un momento en que un sector y otro están diciendo lo mismo. Y uno dice, ven acá, pero ustedes están de acuerdo. Lo único vamos a formular esto con cierta claridad. Y uh -huh. generalmente, tanto el sector salud como el colegio médico fue algo interesante. Ahí hizo un papel, aunque se encuentre en el secreto, una persona fue clave principalmente en el diálogo entre los médicos y el colegio médico, que fue el licenciado Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia. Él estuvo en todos los diálogos, en todos. ¿Verdad? Y estuvo con una actitud de apertura. Y yo reconozco el trabajo y la paciencia de ese ministro. Y se logró en este país el gran pacto que nunca que nunca tanto el Colegio Médico y el Ministerio de Salud se había logrado en República Dominicana. Si sí, pensionar a una cantidad de médicos con su sueldo en su totalidad, muchos médicos que estaban en situaciones difíciles fueron pensionados, muchos que estaban en la frontera le subieron el nivel económico. Si ustedes notan, gracias a Dios, que hay paros, pero parciales, es normal, pero paro así general, porque... El sector de ah, salud claro. ahora, a nivel de recursos humanos, está viviendo con mucha paz y tranquilidad. Gracias sí. a Dios. Bueno, señor, otro gran problema que tiene la República Dominicana es, y que la Iglesia ha abogado siempre por su solución, es el alto grado de corrupción que hay casi en todas las instancias de la administración pública y que convierte al Estado en un instrumento ineficaz. Sí, sí, sí. para atender los problemas nacionales, como es por ejemplo el problema de la salud. Sí, Aquí sí, la, sí. la población, usted lo ha visto en las encuestas, considera que la corrupción es generalizada. Y no hay un día en que no aparezca una sí. denuncia de alguien que está haciendo un uso in indebido uh -huh. de los recursos públicos. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema de la corrupción que lo venimos tratando desde hace mucho tiempo? Mi, mira, es, es un mal general en muchos países de América Latina, porque la corrupción se ha convertido en una cultura. Búscame lo mío. Búscame lo mío. Es Búscame decir, que cuando en un país se pierde la conciencia, yo no hablo del pecado, porque eso es la parte religiosa, cuando se pierde la conciencia moral, cuando se pierde la conciencia ética, el ser humano pierde la vergüenza. Y en la República Dominicana está pasando eso. Muchos ciudadanos han perdido la vergüenza y lo que quieren es hacerse de dinero de una forma rápida. Y por eso es como un isopo cuando un sacerdote, perdón por la comparación, riega en la iglesia que le cae al que comulga y al que no comulga. Aquí se ha convertido la corrupción en un mar que ha invadido todo el sistema institucional. Y por eso yo le hago un llamado, porque hay tiempo, yo sé que se ha hecho, han colocado medios para llevar a varias personas a las cárceles, pero hay que hacer más, hay que ser más enérgico, aplicar las leyes y un país, si no se toma medida en contra de la corrupción, es un país que se va destruyendo, que se va dividiendo poco a poco. Por eso hay que actuar con manos duras, enérgica, porque la corrupción se para cuando hay decisiones. Si sí, cuando te dicen a ti que por ejemplo, el tema de la droga se si ha metido en las instituciones militares, que son los que tienen que colocar el orden en un país, es grave. Es decir que es como un sistema orgánico que ha dañado muchas instituciones. Y así es la corrupción, se ha metido en salud, se ha metido en educación, se ha metido en todos los lugares, en los pueblos, en el ayuntamiento, en toda la institucionalidad seria. Y por eso, por ejemplo, la misma iglesia, porque no, nosotros también a veces pedimos perdón. Y acaban de hacerlo. Eh? Y lo acabamos de hacer la carta pastoral sí. por todos esos problemas de pedofilia, que no es... Un problema solamente de la iglesia. Por supuesto que es no. un mal social que ha invadido toda la sociedad y todos los profesionales. Pero encima de eso, que tengan la capacidad de pedirle perdón también al pueblo uh -huh. por las corrupciones que está viviendo histórico este país. Y la contraparte, eso mismo, sí. la impunidad. En el caso de la iglesia, bueno, existe en toda la sociedad. Pero en la iglesia, lamentablemente, como en otros sectores uh -huh. de la sociedad, eh, la reacción ha sido siempre de encubrir, de tapar. Eh, ¿Qué opinión, cuál es su visión sobre la impunidad? No solamente en la iglesia, sí. eh, sino aquí, en la sociedad dominicana, sí, 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 cuando sí, los sí. grandes corruptos señalados, mire si ha pasado algo con uh -huh. el Darío Contreras y, y los casos están ahí. Uh -huh. en la UISOE, en, en diversas instituciones del Estado. Eh, la carretera eh, con el peaje sombra, la carretera que conduce hasta Samaná. Es eh, eh, que los casos son demasiados para nombrarlos. Mira, yo siempre digo que el sistema judicial en la República Dominicana está organizado a nivel de concepto a nivel de idea, porque hemos crecido en los tribunales, hemos creado muchos tribunales. Y muchas leyes, muchas, muchas leyes. Pero en el momento de ejecutar las leyes, ahí hemos tenido muchos problemas, porque el problema es ejecutar. Si usted dice que hay un bicho de corrupción en un hospital, hay un bicho de corrupción en un peaje, hay un bicho de corrupción en una carretera, y se ve claro y con precisión, Ejecuten, no dejen que el pueblo se levante y diga, miren, nos están invadiendo la República Dominicana de corrupción. Y yo pienso que hay que poner en eso mano dura, tanto <laughs> los jueces, <laughs> tanto ma eh, los magistrados, uh -huh. que no se dejen envolver de miedo ni de temor, porque en este país a veces el miedo y la influencia va invadiendo muchos corazones. Y los corazones miedosos y los corazones dudosos no pueden dirigir un país. El presidente de México, Manuel López Obrador, uh -huh. decía ayer, precisaba uh -huh. porque tiene una investida contra la corrupción sí, sí, sí. y llegó, ganó las elecciones eh, eh, prometiendo y ha comenzado a hacer lo que prometió. Uh -huh. Entonces él decía que lo primero que hay que tener claro es que la corrupción no es de abajo hacia arriba que viene, sino que viene de arriba hacia abajo y se derrama sí, en toda señor. la sociedad. Pero que hay que atacar arriba, porque si arriba no se resuelve, el problema va a seguir. Sí. ¿Qué usted cree sobre eso? No, mira, él en ese sentido tiene su razón, porque generalmente la estructura de la corrupción a veces no viene de la base, sino que son permitidos por aquellos que van dirigiendo departamentos pequeños, que van dirigiendo instituciones y permiten y negocian y le ofrecen, como decimos nosotros, peaje. Y eso no puede seguir en la República Dominicana. Y tenemos que comenzar, por ejemplo, los vicios, los vicios electorales. Cuando se le ofrecen un senador, un diputado medio para llegar al poder y puesto. Yo llego, quiero ser candidato a senador, quiero ser tener cierta responsabilidad en un ministerio le ofrecen, inclusive hasta dinero, para llegar a cargo electivo o, o cargo de un ministerio. Eso no puede seguir así. Una persona que sea diputado y senador debe ser una persona seria, capaz, con cierto principio ético, con cierta historia de vida. Pero a veces no hay selección clara y eligen a cualquier persona porque tienen dinero Tenemos y cuando la política se desconecta del dinero y la política no se convierte en un mercado en la República Dominicana porque se ha convertido en un puro mercado aquel que tiene dinero es aquel que aspira a ser diputado y senador ¿A quién dice yo que sé que hay personas serias en la Cámara de Diputados y Senadores hay gente seria capaz pero hay personas que se han filtrado no que se pocos. han filtrado como se han filtrado en muchas instituciones, que esté claro. Y uh -huh. eso que se han filtrado, que no lo dejen filtrar. ¿Y, y, y no piensa usted que el, 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 las instancias más altas de la sociedad deberían ser las primeras en tomar la iniciativa para hacer una cruzada contra este mal que, como usted ha dicho, uh -huh. está por todos los lados, en la administración pública? Sí, yo, yo pienso eso, que este país ahora uh -huh. tiene que hacer un llamado a un consenso, a un diálogo para producir lo que se llama una revolución moral, una revolución ética. porque el gran problema de la corrupción, de la impunidad, es un problema ético. y lo penoso es que son miles de personas que están bien formados, que han estudiado en la universidad, uh -huh. pero con esa fragilidad moral. No vamos a construir. ¿Y en país. qué consistiría esa revolución ética? Uh, ética, un cambio de actitud frente a la corrupción, un cambio de actitud frente a la impunidad. Es decir, miren, basta ya que un país esté construyendo en base a la corrupción. Basta ya que alguien que ha cometido algo históricamente mal, que ha robado el país, esté viviendo como un príncipe. Que devuelva todo el dinero del Estado, porque eso no es suyo. Eso es del pueblo. Y lo del pueblo... No es para algo personal. Y hay muchas personas que se han robado, vienen del pueblo y viven como patrimonio. Y yo pienso que el, el dinero que una persona vaya construyendo, su patrimonio, debe ser histórico, no debe ser inmediato. Sí. ¿Cómo por eso suben todos esos vicios? Se terminó el tiempo, sí, yo creo. No le hemos dado tregua a Monseñor. Caray. Pero Así qué bueno, que, qué bueno esto. Pero, pero qué bueno, sí, puntualizar eh, sus posiciones sobre sí. la sobre la juventud, sobre la reelección, sobre la corrupción, eh, etcétera, etcétera. Un mensaje final, impunidad? un mensaje final, monseñor, a propósito de... Hay que pedirle a la Virgen de, de, de la Altagracia, Altagracia que, que nos protege. ayude a hacer esa revolución es ética, revolución. ética eh, de, por la cual usted está abogando. ¿Algún mensaje a la no, juventud, al pueblo el, dominicano? No en este día tan especial de la Virgen de la Altagracia, que es protectora del pueblo dominicano, para que nos guíe y nos conduzca siempre por el camino del bien. La Virgen de la Altagracia nunca históricamente ha dejado su pueblo solo, y por eso la invocamos constantemente para que venga, intervenga por su pueblo. Por eso que la Virgen acompañe al pueblo dominicano en todo proceso de decisión. Amén. Bueno, muchísimas gracias eh, a Monseñor eh, Jesús Castro, Castro Marte. Rector de la Universidad Católica de Santo Domingo y además miembro justamente del Episcopado Dominicano. Él sí, es ¿verdad? obispo. Sí, muchísimo. Un obispo que viene de abajo, de, de las comunidades. Sí, de guerra. Y que es joven. Sí, así es. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, Monseñor. Gracias, por acompañarnos. Siempre estamos abiertos a cualquier invitación. Gracias, gracias. Muchas Monseñor. gracias.